Un año más vamos a disfrutar de unos días de convivencias en las fiestas patronales de San Pedro Mártir del Doctoral, fiestas de San Pedro Mártir 2014. Es un honor para mí que la comisión de fiestas me haya invitado para realizar este pregón, momento que no dudé en aceptar y participar en dicho evento. Pretendo hacer un pequeño recorrido desde el año 1970 hasta la actualidad de las vivencias y desarrollo de nuestro barrio. En el año 1970 mi padre y mi madre decidieron venir a vivir aquí buscando un lugar adecuado para nuestra familia, educación y estabilidad social. Recuerdo cuando llegamos a las cuarterías de Don Bruno el contraste de aquellas casas moradas en medio del verdor de las tomateras y el fuerte viento que hacía en aquellos tiempos. El calor humano de sus vecinos. Aunque hayan pasado los años, los recuerdo con muchísimo cariño, con respeto, entre los cuales estaban Francisco Suárez, Josefita Marrero, Panchita Quevedo, Pepito Guedes, y en especial Adolfito Torres y Josefita Pérez, que a lo largo de mi vida iban a significar muchísimo. Le doy las gracias por estar, gracias por existir en mi vida y muchos otros que llegaron más tarde, sin olvidar a Carmelita López y a Manolito Pérez. Mi niñez fue rica en valores y vivencias, rodeado del cariño de estas familias citadas. Y mi propia familia. El juego era lo principal en esa etapa de mi vida. Entre los tomateras y los tarajales, con la imaginación, desarrollábamos nuestras habilidades para el juego y nunca estábamos aburridos. Durante la cefra se trataba duro. Se trabajaba duro de sol a sol. Había que desarrollar todas las tareas sin ayuda de máquinas, desde el reparto de las fanegadas con el arreglo de los surcos, extender la madera, ir a la cantonera a poner las hojas de plataneras de remojo, para luego sacar las tiras. Y poder hacer las latadas. Las plantadas de tomateros, donde como chiquillos disfrutábamos, porque al terminar la plantada se hacía un gran tenderete. El cole, los deberes, ayudar a segar la hierba, a terciar tornas, era lo normal en aquellos momentos. Pero el barrio iba tomando su ritmo de crecimiento, de aquellas calles sin afartar, sin aceras, sin luz eléctrica, y lo más fundamental, sin agua potable. Comenzaba a tomar una dirección muy favorable para todos sus vecinos. Las mudanzas, cuando terminaba la zafra, cambia su rumbo y los habitantes ya no partían a su lugar de origen. Se aprovechaba el verano para ir edificando sus casitas poco a poco. El fuerte viento reinante iba perdiendo fuerza con las edificaciones. Como todo niño íbamos al colegio. Solo existían el Ansite y las escuelas del casco viejo del doctoral, donde tenemos que destacar como docentes a don Juan Martín, don Román, don Francisco Suárez y otros profesores de la época aquella. Eran años donde nuestra niñez iba partiendo a la juventud, nuestras inquietudes buscando actividades donde las actuaciones teatrales desarrolladas por la familia Marrero hacían por Navidad la representación de los Reyes Magos. Más tarde, Magdalena trajo el PPO donde muchas personas se formaron profesionalmente para poder desarrollar un trabajo digno en el sur. Los monólogos que hacía Fefita Castro y Juanito Cabrera, en verdad ese desperpajo se ella de menos. El coro parroquial siempre ha estado ahí. Un saludo para muchos de sus componentes que se, que se encuentran entre nosotros. Las parrandas canarias, grupos musicales como el grupo Sabaiva y otros. ¿Y qué decir de nuestros mayores? A los que están y a los que se han ido, gracias por dejarnos un hermoso legado rico en valores, respeto, trabajo. A todas las familias de nuestro barrio, por dar todo para tener un lugar digno donde vivir. Doctoral, ¿cómo te has desarrollado? de aquellas tiendas familiares de aceite y vinagre, algún bar, dulcería o de ropa, o los abundantes comercios de toda clase de artículos, terrazas, restaurantes, centro comercial. Nuestra parroquia que paso a paso tiene su bonita historia. Comenzando su andadura en el casco viejo del doctoral, estando como sacerdotes unos misioneros de Juan Grande. Con don Pedro y don José se traslada al colegio Ancite. Allí, tras una temporada y a ir aumentando la población, se traslada al local de Luján. Don Pedro acompañado por don Juan Martín y una comisión de nuestro barrio, van a hablar con el obispado para traer a nuestro santo patrono, San Pedro Mártir de Verona. A su vez se crea una comisión entre los vecinos para adquirir un solar para la construcción de nuestra parroquia, donde todo el pueblo, de una forma u otra, unos pidiendo por las casas, otros pidiendo en comercios, aportando sus manos para la construcción. Por ella han, han pasado muchos sacerdotes que no queremos olvidar, pero la gran labor fue realizada por el Padre Cristian Briales. Hoy día es regentada nuestra parroquia por nuestro queridísimo Antonio Berriel. Con respecto a las zonas deportivas, destacamos su campo de luchas, campo de fútbol, polideportivo, parques infantiles, centro de mayores, asociación de vecinos que están realizando una gran labor donde hay actividades de distintas índoles. También contamos con un gran centro de salud. En línea general, dar gracias a todas las personas que han hecho del doctoral un lugar digno para vivir y visitar. Agradecer a nuestro ayuntamiento, en especial a sus gobernantes, por su labor incondicional y a nuestros vecinos. Por su unión, respeto y cariño. Dar las gracias una vez más a la Comisión de Fiestas por invitarme y a todos ustedes por estar ahí. Felices Fiestas de San Pedro Mártir 2014. Muy buenas noches a todos. Gracias.